Story. Bienvenidos a su canal Farándula TV. Freddy Guarín destrozado. Impactante confesión sobre su crisis actual. Entre lágrimas, Freddy Guarín habló de sus pecados y los duros momentos que ha vivido. Freddy Guarín, un jugador anteriormente conocido por tener una pierna derecha con la potencia de un cañón y uno de los máximos representantes del fútbol colombiano a nivel europeo, que lastimosamente hoy ha visto cómo su carrera ha ido en picada debido a los distintos escándalos de su vida personal. Tras tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional, Freddy Guarín no la viene pasando nada bien. El propio jugador publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifiesta que pasó duros momentos. La publicación es una fotografía en la que aparece llorando y de mal semblante. La acompaña con un fuerte mensaje de reflexión en el que revela estar tocando fondo por temas de vicios, errores y pecados. Hoy quiero mostrarme así, tal cual como soy, a corazón abierto. Esto no lo hago para generar lástima ni ganar seguidores. Lo hago con la intención de que le sirva al menos a una persona, escribió en su cuenta de Instagram. El deportista reconoció que ha vivido momentos complejos en los últimos meses. De un tiempo para acá, mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a Papito Dios y dejar que sea Él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo perdoné. Finalmente, Guarín concluye: si alguien está en desacuerdo con esta publicación, te entiendo. No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro Señor. Dios les bendiga hoy y siempre. Mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde. En la publicación agregó: sin embargo, que ya se perdonó e invitó a sus seguidores a no dejar de soñar. Guarín, quien hizo parte de la Selección Colombia, decidió ponerle fin a su carrera deportiva luego de su fugaz paso por Millonarios en 2021. Entre otros equipos, también visitó la camiseta de Boca Juniors, Porto, Inter de Milán, Shanghái, Genoa y Vasco da Gama. El mediocampista boyacense se encontraba en las filas del Vasco da Gama en Brasil, lugar donde empezó el declive en la vida del jugador. La situación que tuvo con su esposa Andreina Fiallo y sus dos hijos, en donde ella le puso alrededor de 4 demandas a Guarín, pero según el presidente del club, nunca llegaron a nada y estos casos llegaron a ser archivados. Justo cuando terminaron, Freddy fue fotografiado saliendo con la modelo Sara Uribe, avivando la polémica, pero finalmente terminó siendo su esposa en los años siguientes, luego de tener un hijo con la modelo. Freddy Guarín terminó la relación con Sara bajo buenos términos. Al salir del club brasileño, Freddy llegó a tener 10 meses sin jugar, llevándolo esto a subir de peso de manera abrupta y siendo objetivo de burlas por su estado físico. Freddy este año llegó a pesar 105 kilos, algo para nada apto para un deportista de élite. Otra polémica lo cobijó. Un altercado doméstico en el cual se vio envuelto lo hizo tendencia a nivel nacional. Se le vio sangrando y en muy mal estado. ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.